Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre del Padre Joan Pacheco y de quien les habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Hoy 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, en el cual la Iglesia celebra también la tercera jornada de la Palabra de Dios, una jornada instituida por el Papa Francisco en 2019 que llega a su tercera edición. El Evangelio. Así es. La reflexión seguramente estará centrada en ese Evangelio que ya escuchamos en la misa dominical de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Centrarnos en la palabra, escuchar la palabra y fijarnos en Jesús, que es la palabra viva también en medio de nosotros. Así es, Padre Joan. Esta mañana el Papa Francisco ha celebrado la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en esta tercera jornada de la Palabra de Dios y ha conferido, ha instituido a ministros laicos para electorado y para ser catequistas. Ahí está el Papa. Escuchamos al Papa Francisco que saluda a los fieles en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo della liturgia odierna vediamo Gesù che inaugura la sua predicazione. Nel Evangelio della liturgia de hoy vemos a Jesús que inaugura su predicación. Si reca a Nazaret, dove è cresciuto. Se dirige a Nazaret, donde creció. Participa alla preghiera nella sinagoga. Y participa en la oración en la sinagoga. Si alza a leggere e nel rotolo. Se levanta a leer y en el volumen del profeta Isaías encuentra el pasaje sobre el Mesías. Que proclama un mensaje de consolación y liberación para los pobres y los oprimidos. Terminada la lectura, todos los ojos estaban fijos en él. Y Jesús inicia diciendo esta escritura, se ha cumplido hoy. Detengámonos en este hoy. Es la primera palabra de la predicación de Jesús contada en el Evangelio de Lucas. Pronunciada por el Señor, indica un hoy que atraviesa toda época y permanece siempre válido. La palabra de Dios siempre es hoy. Comienza un hoy. Cuando leemos la palabra de Dios en nuestra alma, comienza un hoy, un hoy. La profecía de Isaías se remontaba siglos antes, pero Jesús, por la fuerza del Espíritu, la hace actual y sobre todo la lleva a cumplimiento. Recibir la palabra de Dios hoy, no como en la antigüedad, hoy, para que esté en nuestro corazón. Los paisanos de Jesús están admirados por sus palabras. Incluso así, nublados por los prejuicios, no le creen. Se dan cuenta de que su enseñanza es diferente de la de los otros maestros. Intuyen que en Jesús hay más. ¿El qué? Está en la unción del Espíritu Santo. A veces sucede que nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas permanecen genéricas, abstractas, no tocan el alma y la vida de la gente. ¿Por qué? Porque falta la fuerza de este hoy, ese que Jesús llena de sentido con el poder del Espíritu. El hoy. Hoy es que nos habla. Sí, a veces escuchan conferencias impecables, discursos bien construidos, pero no mueven el corazón, y así todo queda como antes. También lo digo con respeto y con dolor. Tantas homilías son abstractas, que en vez de despertar el alma, la duermen.
Cuando los fieles empiezan a mirar el reloj, ¿cuándo terminará esto? Duermen el alma. La predicación corre este riesgo. Senza l'unzione dello spirito, la predicación corre este riesgo. Sin la unción del Espíritu, empobrece la palabra de Dios, cae en el moralismo y en conceptos abstractos. Presenta el Evangelio con desapego, como si estuviera fuera del tiempo, lejos de la realidad. Pero una palabra en la que no palpita la fuerza del hoy no es digna de Jesús y no ayuda a la vida de la gente. Por esto, quien predica es el primero que debe experimentar el hoy de Jesús, para así poderlo comunicar en el hoy de los otros. Si quieren hacer conferencias, que lo hagan en otra parte. Es el momento de la homilía. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo de la Palabra de Dios, quisiera dar las gracias a todos los predicadores y los anunciadores del Evangelio. Recemos por ellos para que vivan el hoy de Jesús, la dulce fuerza de su Espíritu que vuelve viva la Escritura. La fuerza de Dios, de hecho, es viva y eficaz. La palabra de Dios, infatti, es viva, es eficaz. Ci cambia, entra en nuestras vicendas. Nos cambia, entra en nuestros asuntos, ilumina nuestra vida cotidiana, consuela y pone orden. Recordemos, la palabra transforma una jornada cualquiera en el hoy en el que Dios nos habla. Entonces tomemos el Evangelio en la mano, cada día un pequeño pasaje para leer y releer con calma. En el maletín, en el viaje, leer la palabra, con calma. Con el tiempo descubrimos que estas palabras están hechas a propósito para nosotros, para nuestra vida. Nos ayudarán a acoger cada día con una mirada mejor, más serena, porque cuando el Evangelio entra en el hoy, lo llena de Dios. Quisiera hacer una propuesta. En los domingos de este año litúrgico es proclamado el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. ¿Por qué no releerlo también personalmente entero, un pequeño pasaje cada día? Familiaricémonos con el Evangelio, nos traerá novedad y la alegría de Dios. La palabra de Dios. Y anche el faro que guida el percorso sinodale. La palabra de Dios es también el faro que guía el recorrido sinodal iniciada en toda la iglesia. Mientras nos comprometemos a escucharnos unos a otros con atención y discernimiento, escuchemos juntos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y la Madonna ci tenga la constancia para nutrirci. La Virgen nos conceda la constancia para nutrirnos cada día con el Evangelio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitrix. Digni efficiamu promissione bus Christi. Grazie an Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde. Ucchi angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Ayer en San Salvador fueron beatificados el sacerdote jesuita Rutilio Grande García y dos compañeros laicos, y el sacerdote franciscano Cosme Espesoto, mártires de la fe. Ellos han estado al lado de los pobres, anunciando el Evangelio, la verdad, la justicia, hasta la efusión de la sangre. Que su ejemplo heroico suscite en todos el deseo de ser y tener operadores de justicia y de paz. Un aplauso para los nuevos beatos. A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.